Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. El 21 de septiembre de 1956, en la ciudad de León, en la Casa del Obrero, en horas de la noche, mientras estaba celebrando, Rigoberto López Pérez dispara contra Anastasio Somoza García, que, digo, estaba celebrando en ese momento su postulación como el candidato del Partido Liberal para reelegirse en las siguientes elecciones. Rigoberto es acribillado en el sitio, Somoza García resulta herido, aparentemente no es mortal su disparo o los disparos recibidos. Sin embargo, hay complicaciones en el tratamiento y el 29 de septiembre, 8 días más tarde, muere en un hospital militar norteamericano en la zona del Canal de Panamá. El 29 de septiembre, 8 días más tarde, por complicaciones médicas, más que por los disparos. Es decir, pudo haber sobrevivido por los disparos. Pero bueno, eso sucedió 1956. En 1936, 20 años, Somoza da un golpe de Estado a su tío político, Juan Bautista Sacasa, y el 1 de enero del 37 se convierte en el presidente de Nicaragua. En el año 39, en mayo del año 39, llega a los Estados Unidos. Y sobre la visita a los Estados Unidos, el recibimiento y todo lo que acontece alrededor de esta visita es lo que centra una novela que ha escrito el doctor Francisco Mayorga, que está con nosotros. Su quinta novela, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Néstor. Te agradezco mucho la oportunidad. Tu canal es muy visto. Nosotros lo vemos las grabaciones en YouTube y, aunque estoy en Bolivia, siempre te doy seguimiento, te felicito por el trabajo periodístico que haces. Cómo no, muchísimas gracias. Y bueno, yo lo felicito porque ya me empecé a leer el libro Memorias de Somoza, Una noche con la muerte, ¿no?, que es la quinta novela del doctor Mayorga. Esta y su antecesora tienen a Somoza como protagonista, a Somoza García como protagonista. Sí. Pero según leía la crítica, de las 5 novelas, hay por lo menos 4 que están dedicadas al canal de Nicaragua. La primera novela, La Puerta de los Mares. La Puerta de los Mares, sí. El Filatelista. También. El Hijo de la Estrella antes. El Hijo de la Estrella. Sí. Pero El Hijo de la Estrella no incluye el canal, ¿o sí? Algo tiene que ver, porque en ese tiempo se hablaba del paso por el río San Juan, ¿no? Andaban buscando lo que llamaban los españoles en ese tiempo el Estrecho Dudoso. El Estrecho Dudoso, sí. Creían que había un paso natural entre el Atlántico y el Pacífico. Y creían que el río podía ser y el lago. Andaban buscando en ese tiempo, pues era una exploración en la selva, ¿no? Sí, sí. Pero algo juega, ¿no?, el fantasma del canal. Porque digo yo el fantasma porque es un protagonista de toda nuestra historia. Sí. A lo largo de los siglos, el canal, desde el Estrecho Dudoso hasta nuestros días, es nuestra bendición y nuestra maldición. El canal sigue, sí, así es. Sí. Sí, sí. Hay tiempos de optimismo y tiempos de pesimismo por culpa del canal. Así es, tiempo de pleito, porque también ha sido motivo de pleito. Tremendo, sí. Sí. Pero bueno, entonces el canal también es uno de los protagonistas. Ok, Memorias de Somoza es mayo 1939, una noche en la Casa Blanca. En la Casa Blanca, así es. Es decir, Una noche con la muerte es el título, el subtítulo de la novela, ¿no? Sí. Pero es una noche en la Casa Blanca. Sí. Y una platicada entre Somoza García y su esposa Salvadora de Baile. Así es, Tacho y La Yoya. Y La Yoya. Conversando en la recámara Lincoln, en la Casa Blanca. Sí. Efectivamente, ¿sabes qué? Somoza,
para algunos personajes importantes del gobierno, no solo de Roosevelt, sino de antes, ¿no? De Coolidge. El personaje tal vez más importante allá en Washington que estaba conectado con Nicaragua era Stimson, el hombre que vino, armó el pacto del Espino Negro y que se fue y dijo que ya se había acabado la guerra en Nicaragua, y se frustra porque Sandino sigue adelante diciendo que mientras no hayan salido los marinos, mientras no se haya establecido la democracia en Nicaragua, que él continuaría luchando. Y continuó luchando contra los marinos. Entonces, los marinos al fin tuvieron que salir con el rabo entre las piernas, derrotados por el general Augusto César Sandino. Y luego queda la Guardia Nacional bajo el mando del general Somoza García, que no tenía estudios militares y tenía por qué ser general, pero los americanos decidieron que él era el hombre. Tenía la virtud de hablar inglés y estaba muy bien casado. Estaba entroncado con una de las familias poderosas del país, los Sacasa, a través de su mujer Salvadora de Baile Sacasa, hija de Casimira Sacasa, nieta de Roberto Sacasa, que había sido presidente. Entonces consideran que entre él y su mujer ellos pueden manejar la situación. Y por supuesto, Somoza, todo esto es histórico, ¿no? Planea el tema de que van a fingir un acuerdo de paz una vez que ya se han ido los marinos. Baja Sandino, tienen una fiesta en la Casa Blanca, en la Casa Presidencial en Tizcapa, y cuando baja, Somoza organiza la emboscada, asesinan a Sandino y además asesinan a muchos ancianos, adultos, niños en los campamentos de Sandino en Bocay, en el río Coco. Y por supuesto esa es la gran victoria militar de Somoza, el asesinato de Sandino. Para los americanos eso es un acto glorioso, porque Somoza logra lo que ellos en años de intervención no habían podido conseguir. El pacificador de las Segovias, dice él que es. Lo quieren recibir, pero no pueden aceptar que llegue un hombre que ha subido al poder por un golpe de Estado. Entonces, él, en elección, se habla de que fue electo, pero fue una elección en la Asamblea Nacional, no fue una elección popular. Uh-huh. Él controlaba la Asamblea Nacional, lo eligen presidente por 10 años, un pequeño periodo de 10 años. Sí. Entonces ya está electo, y con eso él consigue la invitación a Washington por el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt, quien lo recibe con todos los honores en Washington. ¿Y en qué consiste la novela? En contar primero la parada militar, segundo, la noche que pasaron Tacho y la Yoya en la Casa Blanca, y tercero, a través de una serie de artificios, digamos, novelísticos, ver un poco hacia el futuro lo que iba a suceder en Nicaragua cuando los Somoza tomaran, ejercieran el poder absoluto, el poder omnímodo, y se convirtieran en una dictadura y luego en una dinastía. Esa es la novela. Esa es la novela. Aquí no hay aviso de spoiler porque conocemos un poco cómo se desarrollaron los hechos. Absolutamente, sí. Tal vez aviso de spoiler habría si contáramos los diálogos. Sí. y cómo van ocurriendo, ¿no? Pero bueno, sabemos cómo se han desarrollado los hechos. Este es un trabajo investigativo porque, aunque es una novela, está catalogada como novela histórica. Así es. Es decir, va combinando hechos de ficción, que en este caso serían los diálogos, con la historia tal cual ocurrió antes e iba a ocurrir después de eso, de esa noche. Correcto. Sí. Ok. Hablemos de esa investigación. Hablemos de esa investigación porque, es decir, ya son dos libros suyos, sí. Cinco Estrellas y Memorias de Somoza, que se refieren a Somoza García. Claro. Estoy terminando la trilogía
Dicen que es la primera trilogía que se escribe en Nicaragua y es la segunda en Centroamérica, porque hubo una trilogía sobre el negocio del banano en Guatemala por el premio Nobel Miguel Ángel Asturias. Esta es la trilogía que yo estoy estructurando sobre el Somozato. Primero, ¿cómo asalta Somoza el poder? Porque el poder él no lo asalta con el golpe de Estado al tío de Salvadora. Él lo asalta antes. Él lo asalta cuando consigue que lo nombre jefe director de la Guardia Nacional y que los yanquis lo nombren general. Ahí es donde Somoza realmente consigue tomar el poder real. El poder formal lo toma cuando derroca a Sacasa, ¿no? Esa es una cosa. Entonces, eso yo lo cuento en la novela que se llama Cinco Estrellas, que transcurre en una semana, la Semana Santa de 1931, porque el Martes Santo, a las 10 de la mañana, hubo un terremoto que arrasó con la ciudad de Managua, miles de muertos. Los marinos le pegaron fuego a la ciudad, supuestamente para evitar una epidemia. Uh-huh. Y no podemos olvidar que en ese tiempo estaba todavía vivo en la memoria de todo mundo lo que fue el COVID de hace 100 años, ¿no? Que fue una gran peste que mató millones de personas en el mundo. Y entonces ocurre ese terremoto. El único miembro del gabinete de Moncada, que era el presidente que habían dejado los americanos acá, el único miembro del gabinete que está en Managua en la Semana Santa es Anastasio Somoza García. Era viceministro de Relaciones Exteriores, o como dicen, subsecretario de Relaciones Exteriores. Entonces él, hablando inglés, estando bien conectado y con una casa fantástica, una especie de pequeño palacio que él se había hecho construir con técnica americana, su casa se mantiene en pie. Y mientras tanto, la casa presidencial en Tizcapa, recién estrenada, porque la habían inaugurado en enero de 1931, toda la parte de atrás se desfonda sobre la laguna de Tizcapa. Y esas son las circunstancias que le permiten a él asaltar el poder. Yo cuento muchos detalles allí que son poco conocidos. Algunos historiadores los mencionaron, pero yo logré recoger a través de mi investigación ciertos detalles y eso fue la primera novela. Esta novela, Memorias de Somoza, se llamaba Memorias de Anastasio. Pero cuando yo la iba a publicar allá en Bolivia, me sugirió un gran intelectual boliviano, me dice, mira, aquí Anastasio nadie sabe quién es. Tienes que ponerle Memorias de Somoza, porque Somoza sí, todo mundo sabe quién es, o todo mundo cree que sabe quién es Somoza. Uh-huh. Porque él se confunde además con su segundo hijo. Y el tercero. Con el último, pues. Sí. Es decir, digo, el segundo hijo varón, ¿no? Con Anastasio Somoza, el último Somoza. Así es. Entonces la gente lo tiene muy vivo. Entonces, yo le cambié el nombre y le puse Memorias de Somoza. Esto fue publicado en Bolivia hace unas 3 o 4 semanas. Y yo traje pues un paquete de ejemplares en una maleta para poder compartirlo pues aquí en Nicaragua. He tratado de explorar la posibilidad de hacer una segunda edición acá. Pero vamos a ver la receptividad del público en estas condiciones. ¿Qué es lo que sucede entonces? Esta novela transcurre en una sola noche. Es una característica interesante, ¿no? Una novela que transcurre en una semana, una novela que transcurre en una noche. Y esta novela tiene otra característica importante. Es narrada por la muerte. Ajá, ok. De eso quiero hablar, pero en un momento. Eso lo vamos a tocar después de la pausa, el tema de la muerte. No sé si hay algo más que decir que no sea sobre el narrador de la novela o la narradora de la novela. Antes de irnos a la pausa. No sé si algo más sobre la novela, que no sea sobre la muerte. Bueno, esa novela yo la terminé el 5 de mayo de 2014, creo. Mm. Y fue una verdadera casualidad. La otra casualidad que no aparece en la novela es que yo estaba viviendo en un edificio antiguo que se llama el Kennedy Warren, en la avenida Connecticut. Ahí vivía yo. Y resulta que en ese edificio había vivido quien fue el
secretario de la presidencia del presidente Roosevelt, un general que vivía allí, nunca supe en qué departamento había vivido, un edificio de apartamentos, y queda el edificio contiguo al zoológico de Washington. Y a mí me resultó un poco lúgubre, extraño, esotérico, misterioso, ¿no?, que yo terminara el 5 de mayo. Y de pronto, cuando estoy terminando, recuerdo que en ese edificio vivió el secretario de la presidencia de Roosevelt. Entonces, me pregunto yo si el fantasma de ese general no me estaba susurrando los detalles que yo cuento en la novela, y él puede haber sido una de mis fuentes de información para contar lo que conté. Todo es posible. Todo es posible. ¿Por qué no dejar esa puerta abierta? ¿Ah? Son las cosas. Sí, porque de algún lado tuvo que haber salido esta historia. Así es, absolutamente. Sí. Además, sí, con todos los detalles que tiene. Interesante, sí. Sí. Ok, vamos a hacer pausa entonces. Además, por el narrador, me parece que el narrador algo tiene que ver también en esa coincidencia. 5 de mayo, advierto, 5 de mayo, que es la fecha en 1939, cuando es recibido Anastasio Somoza García por el presidente Franklin Delano Roosevelt, con un gran desfile militar, nunca antes visto. Así es. En Washington. Vamos, hacemos pausa, regresamos en breve, estamos conversando con el doctor Francisco Mayorga. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando en esta edición con el doctor Francisco Mayorga, que presentó esta semana, el día 21 justamente, perdón, el día 20, el día 21, ¿no? El día 21, sí, el día 21, y este 22 presentó en Managua el 21, y este 22 presenta en León. Así en es. Su natal León. En una ciudad natal, sí. Memoria de Somoza, una noche con la muerte. El personaje que narra esta historia es un ser mítico, Kerr, sí, que tiene varias hermanas conocidas como las Keres, todas ellas, sí, ¿no? Que son las muertes, las que se alimentan de las muertes violentas, digamos, ¿no? Así es, sí, sí. Entonces ella va haciendo contando, y además va haciendo acotaciones. Es la que nos va, digamos, ubicando en la historia. Sí. ¿No? ¿Por qué un ser mítico? Es decir, a lo mejor tiene que ver con lo que estábamos conversando antes de la pausa, que el general fallecido ya le haya susurrado a usted los diálogos, y cuidado, fue el que le dijo que sea Kerr la que cuente la historia. Bueno, realmente, te voy a decir, Néstor, me pareció que era importante tener, digamos, una voz que hiciera verosímil el haberse metido a esa habitación y haber oído todo. Porque, claro, ¿qué recurso tiene un narrador? Una cámara cinematográfica se mete en cualquier lado y entonces aparece en cualquier instante y no necesita narración. Pero una novela así, ¿quién narra? Entonces dije yo, bueno, no puedo narrar yo, que no estaba allí. No puedo usar una voz tercera por allí que anduviera por acá, porque tampoco iba a poder justificar que supiera lo que pasó en las interioridades, en las intimidades, cuando Tacho Somoza está en calzoncillos hablando con su mujer, y su mujer se está quitando el corsé, la faja con la que andaba apretándose las llantas, ¿verdad? Sí. Entonces, yo pensé, bueno, ¿quién pudo haber estado allí? Y me pregunté, ¿no? Podría ser Lincoln, que dicen que asusta en la Casa Blanca, hay una leyenda de que aparece de vez en cuando, y ha habido gente que ha dejado de trabajar en la Casa Blanca porque lo ha visto. Y se ha asustado, fíjate qué cosa curiosa.
Pero la verdad es que de pronto pensé, bueno, debería ser la muerte. Y fue entonces cuando repasé mis viejos estudios de mitología sobre la muerte. Entonces fui a la teogonía y dije yo, sería mejor que fuera la muerte violenta. No es la muerte que está en el lecho de enfermo, en el lecho de agonía de Tacho contando lo que sucedió. Y por supuesto que la muerte que recoge a los fallecidos, a los caídos en el campo de batalla, a los que caen por la reyerta, la venganza, la emboscada, el asesinato, la violencia, le conviene tener un agente operador como Somoza García, que dejó tanto muerto y tanto asesinato y tanta tortura y tanto sufrimiento a nuestro pueblo, ¿no? Entonces me pareció que Kerr podía hablar. Y le pregunté, y Kerr habló. Ahora, no es una entrevista con Kerr. Sí. Es decir, más bien es Kerr contando la historia. Le cuenta al público. Sí. Claro, ya yo traduzco, ¿no? Pero Kerr está hablando y yo estoy tomando nota. Sí. Yo escribo lo que dice Kerr. Y Kerr va contando muchos detalles. Y Kerr te cuenta las intimidades de lo que estuvieron platicando ellos en la Casa Blanca. Ok. Kerr se pasa llevando a encuentro a varios personajes anteriores a esa noche, varios personajes de la historia nicaragüense anteriores a esa noche y posteriores a esa noche. Efectivamente, sí. Claro, ella ha vivido Nicaragua como ha vivido todos los países, ¿no? Ella celebró a Napoleón Bonaparte, ¿no? Y anticipó también lo que iba a suceder con la Segunda Guerra Mundial, porque ahí andaba Hitler ya de loco, ¿no? Como guerrerista. Pero entonces ella valora lo que sucedió a lo largo de la historia en el sentido de que ha habido muchas muertes aquí. Pero hubo, por ejemplo, dictadores como Zelaya, que en vez de resistirse a la nota Knox, dijeron mejor me marcho. Y Zelaya, que hubiera parecido que iba a enfrentarse al imperio, acepta el mandato del imperio y se va del país. Una decepción, dice Kerr. Sí, se decepcionó la muerte. Yo pensaba que iba a ser un general que iba a producir muchos muertos, pero nada. Ahí va. Es interesante la narrativa de la historia desde el punto de vista de la muerte. Sí. Es una historia interesante. Porque nosotros tendemos a contarnos la historia desde el punto de vista de que vino William Walker y la batalla de San Jacinto y le pegaron una pedrada a no sé quién y él salió huyendo y en la batalla de Masaya y luego en la batalla de Rivas, y te cuenta la historia los hechos, que son los mismos hechos que te cuenta la historia sobre Somoza. Pero bueno, yo me pregunté, hombre, Somoza recibe este homenaje, un homenaje inédito, y que no se ha repetido. Ningún presidente de América Latina ha vuelto a dormir en la Casa Blanca. Es el único que ha dormido en la Casa Blanca. Y ninguno ha sido objeto de una parada militar. Solo Somoza García. Ni antes ni después. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿cómo se sentían esta pareja de poder? Porque son una pareja de poder. Tacho y La Joya. Como muchas parejas de poder hay en la historia de la humanidad, ¿no? Hay parejas de poder desde, qué sé yo, Napoleón y Josefina, por ejemplo, ¿no? O Fernando e Isabel, ¿sí? O Bill Clinton y la Hillary. O Daniel y Rosario. Son parte de la historia, ¿no? Sí. Entonces yo me pregunto, esta pareja, Tacho y La Joya, que están allí y que han recibido un homenaje del emperador, ¿qué hablaron? ¿Cómo se sentían? ¿Cuál era su estado de ánimo? Y entonces me pongo a imaginar, hombre, deben haber planeado, sintiéndose ungidos, prácticamente reyes de Nicaragua, por el poder omnímodo de los Estados Unidos. Esta gente tiene que haber comenzado a hacer planes. Entonces, le pregunto a la muerte y la muerte lo cuenta. Eso es muy divertido. Sí. Entonces, lo interesante de la novela, como tú sabes, y lo has dicho, es que todos sabemos qué pasó. Pero no sabemos cómo. No sabemos cómo pensaba Tacho, no sabemos cómo pensaba La Joya, cuáles eran sus motivaciones más íntimas y alrededor de eso cuáles eran
sus acuerdos, sus desacuerdos, sus conflictos como pareja. Entonces, la muerte, que es una gran psiquiatra, me ayuda a contar eso. Esa es la esencia de la novela, ¿no? Sí, no, pero es que además, es decir, los aportes de Kerr, que va haciendo las acotaciones y dice, es importante detenernos aquí un momento para decir, y cuenta, Kerr, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, la ascendencia de Somoza, en la parte paterna, por ejemplo. Es decir, el caso de Bernabé, claro, tío. Muy importante, tío, tío abuelo de él. Sí, con su historia de violencia. Sí, era un matón. Sí. Sí, el tío abuelo de Somoza, Bernabé Somoza, era un matón. Y los Somoza se tenían orgullosos de él. Pero hay un detalle que creo que aparece en la novela, que es que Bernabé Somoza tenía una banda, un pequeño ejército, digamos, ¿verdad?, al servicio de quien fuera. Pero resulta que él era también, y lo describe Squire, que viajó por Nicaragua y escribió cosas bellas sobre Nicaragua, cuenta cuando lo conoció, lo encontró, que era un hombre muy guapo, y que tocaba la guitarra y cantaba, y que era muy diestro con la lanza y con la espada, que eran las armas más usadas en ese tiempo, ¿no? Entonces resulta que evidentemente Bernabé Somoza era un gran conquistador, y se le metió en las sábanas a la amante preferida de Frutos Chamorro. Y por supuesto, cuando lo sabe Frutos Chamorro, lo comienza a odiar y decide que lo manden a perseguir hasta alcanzarlo y que lo asesinen sumariamente y que lo cuelguen de un árbol. Y esa es la raíz del pleito de los Somoza con los Chamorro en la historia de Nicaragua. Creo que vive hasta hoy ese problema. Hasta hoy todavía, efectivamente. Bueno, vamos a hacer pausa. Porque Kerr menciona, o Kerr cuenta la historia, digo yo, de la ascendencia de Somoza, y por supuesto cuenta la historia de Doña Julia y el poder que tenía Doña Julia en su familia, y cuando digo familia me refiero a su matrimonio y su descendencia, ¿no? Sí. Y cómo esto juega un papel interesante en la vida de Somoza. Regresamos en breve en esta conversación. Estamos platicando con el doctor Francisco Mayorga a propósito de la novela Memorias de Somoza, Una noche con la muerte. Continuamos en esta conversación con el doctor Francisco Mayorga a propósito de su novela Memorias de Somoza, Una noche con la muerte. Decíamos que Kerr cuenta además, es decir, es la que va aterrizando la historia, va llevando el ritmo de la historia, y ya dijimos, es la que se mete en la habitación Lincoln de la Casa Blanca, sí, para espiar y contarnos esa conversación que tiene, esa platicada que tienen Somoza y su esposa Salvadora, la Gioia. La novela habla del poder de las mujeres. Increíblemente no habla del poder de Somoza como tal, sino que revela el poder de las mujeres. Y de las mujeres en la vida de Somoza. Yo le decía que estaba su mamá, Doña Julia, su esposa, sí, Salvadora. Le decía que también usted rescata el papel de Eleonora Roosevelt, es decir, la fuerza que ella podía tener o pudo haber tenido con su esposo, ¿no? Absolutamente, ¿eh? Sí. Y me dice usted que hay un tercer personaje al cual todavía no he llegado yo, que es la hija Lillian, claro, reina del ejército. Sí, sí. Sí, me parece muy interesante, ¿no? Hay evidencia sobre eso. Doña Julia, al primer hijo... A ver, el papá de Somoza García se llamaba Anastasio Somoza Reyes. Era un hacendado bastante próspero, tenía finquitas de café y era senador de la República, pues. Entonces, su esposa, Doña Julia.
Cuando nace el primer hijo, ¿a quién se le pone qué nombre se le pone tradicionalmente? El nombre del papá. Pero ella al primer hijo le pone Julio. Y lamenta luego haberse equivocado porque Julio le salió medio pendejo, pero el gran vivo de sus hijos, parecido a ella, dice doña Julia, era Anastasio. Ella lamenta no haberle reservado su nombre a Tacho y habérselo puesto al hijo mayor, que era un desastre. Pero una cosa interesante, ¿no? La Yoya repite lo mismo. Al hijo mayor ella le puso el nombre de su papá. El papá de ella era Luis H. de Baile, el famoso médico. Sí, el sabio de Baile. ¿Sabes que le decían en León siempre el sabio, irónicamente, ¿verdad? Porque de sabio no tenía nada. Argumentaba que había estado en mil y un lugares y había hecho mil y un cursos. Pero pues hay un dictamen del doctor Juan José Martínez que llega a León para atender a Darío y dice él que de Baile se lo voló porque le hizo una punción con un instrumento quirúrgico mal desinfectado, porque él solo hervía los instrumentos. Y dice que con hervir los instrumentos no matás todas las bacterias, que tenés que hervirlos en mercurio cromo y llevarlo a una temperatura de no sé cuántos grados Fahrenheit por no sé cuánto tiempo para que queden verdaderamente desinfectados. Y dice que lo que se le produjo fue una infección. Está el dictamen escrito, pues, sí, del doctor Martínez. Entonces, el doctor Juan José Martínez, que era el hijo del filibustero, voy a hacer un paréntesis aquí, porque es interesante saberlo. Tomás Martínez fue el que le perdonó la vida a un filibustero que se llamaba Jacobo Teufel. Entonces, hay una rama de parientes de él que viene acá y donde hay este nombre, Jacobo Teufel, se repite en historia. Pero este Jacob es adoptado por Tomás Martínez, que no tenía hijo varón, y toma el apellido de Tomás Martínez y se llama Jacobo Martínez. Y tiene un hijo que se llama Juan José Martínez. Se me escapa el segundo apellido en este momento, pero Juan José Martínez estudió medicina en Nueva York. Luis H. de Baile era mayor que él, había estudiado medicina en París. Y entonces parece que hay el método de la asepsia y la antisepsia. Eran cosas muy importantes en ese tiempo, ahora nadie habla de eso porque todo ya se sabe. Pero entonces es muy interesante que Juan José Martínez es hijo del filibustero. Y dicho sea de paso, pues es el papá de otro médico preeminente y creo que es el abuelo de Alejandro Martínez Cuenca. Ajá. Por ejemplo, okay. O sea, el pasado vive en nosotros, sí, de diferentes maneras. Me habías preguntado algo que se me ocurrió comentarte. Que es que yo tenía 7 años cuando mataron a Somoza. Dejemos eso para dentro de un momentito. Salgamos de las mujeres. Dale, salgamos de las mujeres. Entonces, sí, bueno, Salvadora de Baile decide ponerle a su hijo mayor Luis. Sí, por su papá. Y le pone a su segundo hijo, bueno, la hija mayor, porque la mayor es una mujercita, ¿no? La hija mayor es Lilian, la Lilian de los billetes. Sí. La Lilian, que es la reina del ejército, que le hacen una gran parada militar evocando los funerales del rey Jorge en Inglaterra, con soldados vestidos de romanos y una serie de extravagancias, y se gastaron más de $200,000 en esa gran celebración para ungir a Lilian como reina del ejército. Hay fotos del arzobispo de Managua, Monseñor Lescano, bendiciendo a Lilian y ungiéndola con los óleos como reina del ejército, repitiendo la misma ceremonia que se repite con Carlos III, la que hubo con la reina Isabel II, la que hubo con el otro Carlos francés,
que era otro, creo que era Carlos IV, sí, allá en Francia, sí. Y se repite esa ceremonia aquí en Nicaragua, y eso es el resultado de dos cosas, ¿no? Uno, la obsesión de la pareja por crear condiciones ceremoniales, litúrgicas, que fijen una imagen de poder monárquico de parte de ellos sobre el país y sobre el ejército. Esa es una operación. La segunda operación es que Somoza adoraba a su hija mujer, y se dice que Somoza hacía lo que ella le dijera. Y de hecho, como esa chavalita fue la hermana mayor de Luis y de Tachito, ella era la que los arreaba, dicen, cuando se portaban mal. Y se le cuadraban, le obedecían como que si fuera su segunda madre. La adoraban. Sí, sí. Pero bueno, interesante que la novela rescata, además, porque es decir, Salvadora, por ejemplo, es la que lo va atajando, digamos, de alguna manera, la que va pastoreando a Somoza y le va diciendo, fíjate en esto, ten cuidado, no te entusiasmes con, ¿no?, calma. Lo aterriza, digamos. Sí, sí. ¿No? Lo aterriza. Es decir, y le da muchas ideas. Le da ideas, claro. Sí. Pero decía yo también el papel de Eleonora, que Eleonora aquí, como la conversación entre Salvadora y Eleonora sale a relucir aquí, entonces uh-huh. también se mira que Eleonora Roosevelt tiene un papel importante. Claro, sí. Claro. Eleonora le hace observaciones y casi recriminaciones a ella, y parece que Roosevelt también le hizo algunas recriminaciones a Somoza García, ¿no? Eso no es pura imaginación, eso no solamente lo revela la muerte, hay documentos uh-huh. históricos que muestran que había preocupación en el gobierno de Washington por los 10 años de periodo y por el temor de que se reeligiera, porque ellos siempre repetían el tema de esta democracia, ¿verdad? Sí. Electoral y pero en ese tiempo en Estados Unidos no había tanta preocupación por la reelección porque estaba prohibida la indefinida. Incluso el mismo Roosevelt está en su segundo periodo en ese momento. En ese momento estaba en su y está optando para un tercero. Opta para el tercer periodo. Uh-huh. Entonces la reelección no era tanto problema como lo largo del periodo y la diferencia entre el poder civil y el poder militar también les preocupaba a los americanos. Sí. Entonces, pero para mí muy interesante es el hecho de que la diferencia que hay entre Somoza García y la Salvadora es que la Salvadora nace en un hogar donde se habla del poder y el uso del poder, desayuno, almuerzo y cena. Su abuelo había sido presidente. Sí. Entonces, Casimira era heredera de una de las grandes fortunas de Nicaragua, tenía plata. Y siempre estaban hablando de la política. Cuando llega Stimson a León, le ofrecen una cena en la casa de Luis H. de Baile. Y era una casona. Y ellos estaban siempre metidos en el tema del poder. Entonces, Salvadora desde niña está oyendo hablar de esto. Anastasio Somoza García no tiene esa educación política. Ese hombre es sagaz por naturaleza. Es audaz, es codicioso, es mañoso, falsificador de monedas, de plata y cosas de esas, falsificador de dólares. Y un hombre muy hábil, pero con una habilidad natural. La habilidad de Salvadora es heredada. Uh-huh. Es la familia Sacasa, la que pues ha vivido el poder por siglos, igual que los Chamorro, y entonces ella se nutre de las conversaciones y entiende para qué se usa el poder. ¿Cuál es el gran problema? Que el poder en Nicaragua históricamente se había usado para usufructuar el erario, para enriquecerse a expensas de la gente. Y esa es la receta que manejan Somoza y Salvadora. A ellos no les preocupa la educación, no les preocupa la salud, no les preocupan las carreteras, no les preocupa la pobreza de la gente. No hay ninguna empatía, ninguna preocupación de parte de esa pareja por el bien de la gente. Ellos están preocupados porque cómo se van a enriquecer.
Y de allí es que, de ahí arranca que Somoza termina teniendo ingenios, teniendo mataderos, fincas y beneficios de café, enormes, activos, ¿no? Valiosísimos, y va acumulando su gran fortuna y se convierte en uno de los hombres más ricos de Centroamérica. Sí, sí. Parte de ese proyecto son conversaciones que están en esta novela. Exactamente. ¿Ah? Sí. ¿Cómo hacerlo? Porque no sé si lo dijimos durante el programa o lo comentamos antes de, en alguna de las pausas. Todos sabemos cómo ocurrió, lo que ocurrió, pero no sabemos cómo fue que se fue desarrollando y cómo se llegó hasta los puntos en que ocurrieron las cosas. ¿Ah? La novela intenta ubicar un poco esa historia. Claro, digamos, de lo que sucedió, uno puede inferir lo que se planeó. Uh-huh. Porque lo que sucedió no fue accidental. No, no. Es parte de una cuestión sistemática, de ir tomando, de ir agarrando. No es una cuestión improvisada, no es inspiración de que en cada episodio ellos quieren hacer algo. No, no. Evidentemente todo es un plan. El plan de construir la fortuna más grande de Nicaragua. Y evidentemente quien sabía cómo se hacía eso era Salvadora. Sí, que es la que dice que no puede haber poder económico si no hay poder político, que tienen que estar los dos mancomunados. Sí, dice ella, el dinero y el poder van de la mano. Sí. Ok, vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición. Estamos conversando con el doctor Francisco Mayorga. Continuamos sumando vigores en Extra Plus, Memorias de Somoza, Una noche con la muerte, la más reciente novela histórica de el doctor Francisco Mayorga. Esta, bueno, a ver, Somoza y Salvadora hicieron parecer en Nicaragua, a partir de hechos tales como haberse alojado en la Casa Blanca, haber sido honrados con una parada militar, haber sido recibidos por prácticamente el gabinete del presidente norteamericano, haber hablado ante el Congreso, lo ponen como la enorme victoria y lo capitalizan como el poder ilimitado que le da Estados Unidos a Somoza García. Sin embargo, Somoza no consigue lo que va buscando en esa visita a los Estados Unidos. Quiere un acuerdo sobre el canal, que no logra. Quiere un préstamo para construir la carretera a la costa atlántica, que no logra. Uh-huh. Quiere conseguir para construir una pista aérea, un aeropuerto en una de las propiedades del Pacífico, no lo logra tampoco. Es decir, al final hay cosas que él va buscando que no logra, sin embargo esto lo potencializa y lo convierte en una enorme victoria que se refleja aquí en Nicaragua. Sí, creo yo que había dos razones por las cuales Somoza no podía conseguir lo que quería. Una de ellas era que Estados Unidos estaba aumentando fuertemente el gasto militar en previsión del escenario de la guerra que venía. Estamos en 39, ya se olfatea lo que está pasando. Sí, ya Churchill, par de meses más tarde, en agosto, es la invasión de Polonia. Ya Churchill está pidiéndole apoyo, involucramiento a Estados Unidos. Roosevelt no se quiere meter en la guerra, pero dice tenemos que alistarlo. Eso es lo primero. Lo segundo es que creo yo que en Estados Unidos se sabía que Somoza era cachón, pues, que esta gente metía la mano en el erario y que usaban la cosa pública como cosa personal. Y entonces decían, bueno, y ahí si les, de lo que les demos van a agarrar. Entonces no confiaban en darles plata, porque se la iban a robar, pues. Me parece que esas eran las dos razones fundamentales. Pero, por supuesto, aparecer en todos los medios del mundo, ante las Cámaras Unidas, ¿no? Ante el Senado, todo el Congreso, hablando Somoza, y las fotos que están, aparecen algunas en la novela,
pero hay mucha documentación sobre la gran parada militar que está descrita además en el New York Times, en un artículo, está completita. Yo creo que aparece una foto del recorte del periódico, sí. Entonces me parece que todo eso significa que él vuelve a Nicaragua como con un poder total. Inmediatamente después viene la Segunda Guerra Mundial, eso le permite, por un lado, robarles las propiedades a los alemanes, ¿no? También algunos italianos les quitó, y eso es uno de los grandes pasos que da Somoza para enriquecerse. Y luego, pero todas las propiedades las agarra personalmente, ¿no? Eran propiedad de él. Y ahí va avanzando en el proceso hasta que después de la Segunda Guerra Mundial él tiene alguna presión para fingir algo de democracia y pone a Leonardo Argüello, pero luego lo tiene que votar porque Leonardo Argüello no se deja mangonear y pone a un pariente de él, ¿verdad? Todo eso va pasando. Yo creo que lo importante es que Somoza y su mujer, gracias a ese espaldarazo que recibieron y al apoyo continuo del gobierno americano, independientemente de que le dieran más reales o menos reales, todo el apoyo continuo del gobierno americano a lo largo de las décadas es lo que permite que ellos establezcan sobre nuestro pueblo una tiranía basada, por supuesto, en que como había oposición, basada en el asesinato, en la tortura, en la persecución, en el destierro, una cosa inicua, ¿no? Y por supuesto, el acaparamiento de muchos activos que los convierten en la fortuna más grande del país. Esa es el resultado, ¿no?, de la política de Estados Unidos hacia Nicaragua, y es el resultado de la dictadura de los Somoza sobre nuestro país. ¿Cuál es la principal consecuencia, en mi opinión? Que ellos acaparan la riqueza y dejan al pueblo en la más inicua pobreza. Cuando triunfa la revolución el 19 de julio del 79, aquí el analfabetismo llegaba casi al 50%. Más, buscando ¿sí? el 60 más bien. Sí. Una cosa sí. Terrible, ¿no? Y había uno que otro hospital, una que otra clínica, pero el pueblo estaba en el más absoluto abandono. Entonces, para mí es muy importante que un trabajo como este pues pueda ser conocido por la juventud para que visualicen, ¿no?, qué es lo que significó, por un lado, la relación con Estados Unidos, pero por el otro lado, qué es lo que significa una pareja de poder deseosa de enriquecerse o una democracia, pues, donde la gente que llega al poder para lucrarse. Si se trata de elecciones ficticias o reales, pero la gente llega al poder y no se preocupa por los pobres, si no se preocupa por el progreso material de la gente, no se preocupa por hacer carreteras, electrificación, viviendas, la educación, los hospitales, la salud, las cosas que el Estado tiene la responsabilidad de dar, entonces la sociedad no prospera. Y es la lección para mí aprendida del Somozato. Un gobierno dedicado a chuparle la sangre al pueblo y no a darle lo que es la responsabilidad del Estado, ¿no? Sí. Salud, educación, comida, vivienda, trabajo. Por lo menos lo básico. Por lo menos lo básico. Así es. ¿No? Por lo menos lo básico, como parte del desarrollo y la prosperidad. Para empezar, el desarrollo y la prosperidad del país. Porque el desarrollo y prosperidad del país, aunque usted es economista, usted lo sabe perfectamente bien, se mide a través del Producto Interno Bruto, pero el Producto Interno Bruto no refleja necesariamente la realidad. Es decir, usted y yo ganamos X cantidad y aquí tenemos una tercera persona que no gana lo nuestro, pero sumamos los tres y dividimos y decimos, bueno, el PIB de nosotros es tanto. Y es que si del pollo unos agarran la pechuga y otros nos dejan la chincaca, ¿sí? Estamos sí. fritos. Ya nos quedan solamente unos minutos y no quiero dejar pasar. Usted es leonés, tenía 7 años en el 56, el 21 de septiembre, y me dice que usted vivía
muy cerca, incluso sobre la misma acera, de la Casa del Obrero. La misma avenida, ¿no? Uh-huh. Esa avenida llevaba el nombre de mi abuelito, José Wenceslao Mayorga, así le había puesto, ¿verdad? Y por años ahí se llamaba José Wenceslao Mayorga. En esa avenida quedaba la Casa del Obrero. Nosotros vivíamos, digamos, a dos cuadras y media leonesa, sí, sí. ¿Verdad? Entonces eso eran como 400 metros. Pero una cosa muy interesante e inolvidable para mí es que estaba hospedado en mi casa un muchacho que estaba a punto de graduarse de la Academia Militar, que iba a salir como subteniente de la Academia Militar, José Wenceslao Mayorga Donaire, que luego viene a jugar un papel muy importante que va a aparecer en mi tercera novela. Él estaba terminando, pues, la Academia Militar, ya estaba por salir, pero habían llegado ellos para hacer la escolta y la parada militar para Somoza, otros cadetes, y de pronto, a medianoche, tocan a la puerta, bam, 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 bam. Chepe, lo llaman Chepe. ¿Qué pasa? Dice. Tiraron al jefe, le dice. Y yo oigo eso, yo me despierto, yo oigo eso. Mi mamá le dice a Chepito, le decimos nosotros, ¿verdad? A José Wenceslao. Esos son unos bandidos, le dice, vienen a sacarte de aquí para llevarte a beber guaro, le dice. Y le dijo, me acuerdo perfectamente, no, Catita, le decía así a mi mamá, con eso no se juega, le dice. Se alistó y se fue. Nos levantamos todos porque había bulla, ¿no? Sí. Se abre la puerta de la casa, están ahí los otros cadetes, se llevan a mi primo y todo el mundo está saliendo de las casas. La calle está llena de gente porque se ha regado, como reguero de polvo, cunde la noticia de que han tirado a Somoza. Ese es el recuerdo vívido que yo tengo. Al día siguiente recuerdo que todos los que estaban en la fiesta estaban presos en la Plaza de la Independencia frente a la catedral y que había señoras allí a las que no las dejaban ir ni a un baño. Entonces, las señoras hacían una rueda en el parque, ¿no? Para taparse cuando iban a hacer pipí. Entonces, esos son los recuerdos vívidos que yo tengo de aquel momento y todo lo demás. Y por supuesto, yo, siendo niño, estaba siempre muy atento a esas conversaciones. Y en ese momento, independientemente del pelo, del color, del tamaño de la familia, las pláticas eran de política. ¿Y ahora qué va a pasar? Entonces me doy cuenta de que Ungen era vicepresidente, Luis Somoza, designado a la presidencia. Creo que había tres designados, pero lo eligen a él inmediatamente. Tachito queda como jefe de la Guardia Nacional y vienen todos los rumores de todas las torturas que él mismo dirigió para tratar de averiguar más y más de quiénes estaban detrás de eso. Los cuentos de los presos al lado de los leones de Tizcapa. Todo eso lo viví. Tengo recuerdos vívidos y tal vez no necesito que la muerte me cuente para que yo pueda escribir sobre eso la tercera novela que ya está en la cocina. Ok. Un tío abuelo, Humberto González, era coronel en aquel momento. ¿Ah, sí? Y era el jefe de la seguridad personal de Somoza. Oh. En ese momento. Sí. Por supuesto, esa misma noche quedó destituido. Ajá. Él junto con el jefe de la Plaza de León, Delgadillo, si no me equivoco, sí. Coronel también, ajá, quedan destituidos en ese momento. Y es Somoza de Baile, Anastasio, el que se hace cargo de todo el control. Así de es. Las cosas. ¿Va? Mi abuelo, Guillermo Briceño, socialista, revoltoso, conocido, por supuesto, cae preso en los siguientes días, después del 21 de septiembre del 56. ¿Va? Imagínate. Sí. ¿Cómo está todo? Sí. Mi primo coronel, José Wenceslao Mayorga, reaparece en la escena cuando él junto con Bernardino Larios y otros dos coroneles planean darle un golpe de estado a Somoza de Baile. Como he sabido, el golpe fracasa y en la novela yo cuento todas las interioridades
del planeamiento del golpe, porque me lo contaron ellos, pues, y después el desenlace. La última novela va a versar sobre el final del Somosato, y creo yo que redondea, pues, la historia de este periodo terrible que vivió Nicaragua en esos casi 50 años. ¿Y cómo va con esta tercera? Ya está casi terminada. Uh-huh. Claro que tengo que darle un tiempo a esta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta estaba lista desde hace tiempo, pero tuve que esperar a que terminar la primera. Esta la escribí antes de escribir Cinco Estrellas. Entonces, después tenía que escribir Cinco Estrellas, publiqué Cinco Estrellas, y ya cuando estaba lista para publicar esta, vino la pandemia. Entonces me demoré y la publiqué, pues, en Bolivia. Pero la tercera novela, que es el final del Somosato y el triunfo de la revolución, va a ser publicada, pues, tengo que terminar en los próximos meses. Estoy muy atareado en Bolivia como rector de una universidad privada muy importante allá. Pero ya espero yo que tal vez hacia fines de año o principios del año próximo la podamos estar comentando en tu programa. Va a ser un gusto poder platicar sobre esto, ¿ah? Poder conversar, porque la verdad es que, es decir, aunque esto es una novela que es ficción, la única ficción son las conversaciones, ¿ah? Sí. Las pláticas entre Somoza y su esposa. Esa es la ficción, porque es decir, pudieron o no haber ocurrido, porque ese es el chiste de la ficción, que puede o no ser cierto. Entonces pudieron o no haber ocurrido esa noche. Sí. Pero de que hubo algo de esto, es probable que haya habido algo de esto. Es decir, porque esta es la planificación. Así es, la planificación del Somosato. Sí. Exactamente. Te voy a decir algo. Las conversaciones son ficción, pero son verosímiles. Sí. Se parecen mucho a la verdad. Verosímiles. Es muy posible que por ahí hayan dado la plática. Si no fue esa noche, fue... Como dice, en otra... En las siguientes semanas. Sí. Sí, sí, definitivamente. Bueno, quiero agradecerle, felicitarle, doctor, por este libro. Me ha gustado mucho lo que he leído hasta ahora. Me ha gustado mucho, además, que está de leerse fácilmente. Me alegra mucho. Sí. Te agradezco. Sí. Te agradezco, Néstor. Te felicito. Muchas gracias. Sos un digno hijo de tu padre. Cómo no. Muchísimas gracias. Hay que honrar al padre y a la madre. Absolutamente. Así manda el cristianismo. Así manda la ley de Dios. Sí, cómo no, muchas gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.